Los ingredientes que vamos a usar para nuestra torta de hoy serán una taza de azúcar, si tienen blanca o morena o stevia también la pueden usar, esto equivale a 180 gramos, ya es al gusto el tipo de azúcar que quieran usar. También vamos a necesitar un pocillito de estos de leche, ya sea descremada, de entera o la que ustedes usen. Por otro lado vamos a necesitar dos tazas de harina de trigo normal o 400 gramos. Vamos a necesitar una cucharadita de polvo de hornear o en su efecto bicarbonato si no tienen un cuarto de mantequilla o margarina. Eh, esto equivale a 125 gramos. También vamos a necesitar 4 huevos completos y una cucharada de esencia de vainilla o la esencia que ustedes tengan en casa. Está bien. El azúcar, eh, les hago acá la referencia, es al gusto. Yo siento que con una taza es suficiente, queda súper bien de dulce. Pero si ustedes no son muy dulceros, les aconsejo que vayan probando. Lo primero que haremos será poner a derretir muy bien el cuarto de margarina o mantequilla o los 125 gramos, ya sea en el horno microondas o en un sartén. Yo soy más práctica, entonces estoy utilizando acá un sartén muy limpio. Me gusta hacerlo de esta forma para cuando se integre la preparación ya esté completamente derretida y sea mucho más fácil manejarla. Por otro lado, alistaremos un bowl o un tazón lo suficientemente grande para realizar nuestra mezcla y vamos a introducir el azúcar y posteriormente nuestra mantequilla que ya debe estar perfectamente derretida y si pueden dejarla reposar un poquito, mucho mejor. Luego, con ayuda de una cuchara o con cualquier utensilio que tengan a la mano, van a empezar a revolver muy bien esto para integrar estos ingredientes. Una vez tengamos la mezcla anterior totalmente homogénea y bien disuelta, vamos a comenzar a agregar los huevos poco a poco, uno por uno. Recuerden que son cuatro huevos enteros. Eh, esto es apropiado para realizar esta torta lo importante es que batan con fuerza ya que este movimiento pues causará luego que la torta quede esponjosa y suavecita también les recuerdo que con estos ingredientes le sale una torta de una libra a mí me salieron dos porque usé dos sartenes eh, pequeños para ponerla a cocinar en la estufa entonces por eso me vieron dos torticas un poco más pequeñas pero en realidad con estos ingredientes ustedes pueden lograr hacer una torta de una lo siguiente que haremos será agregar la cucharadita de esencia de vainilla, me parece que la está bien, ya que el sabor a vainilla es demasiado concentrado. El siguiente paso que vamos a realizar será integrar absolutamente toda nuestra harina de trigo. Esta la vamos a tamizar primero, va a pasar por un colador para que la harina quede mucho más finita sin ningún grumo y así nos vaya a quedar mejor nuestra torta. También vamos a aprovechar para integrar el polvo de hornear o el bicarbonato y lo vamos a pasar exactamente igual por un colador. Nos aseguramos de que todo quede perfecto. Cuando terminen de agregar eh, las dos tazas de harina, la mezcla se va a ver de esta forma, un poco grumosa y espesa. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando nuestra leche poco a poco y a revolver muy bien para empezar a dar consistencia. Van a ver que a medida que ustedes van revolviendo súper bien, la mezcla ya se va a poner de forma correcta. Luego de agregar todo el vaso de leche, así es como queda la textura de la mezcla. Como ven, ya cambió demasiado. Esta es la textura ideal para luego poner en los artenes previamente engrasados y poner a fuego en la estufa, a fuego medio. Esta es la textura ideal. Por este lado ya tengo dos artenes previamente engrasados y enharinados que van a ser mis moldes de las tortas. Ustedes saben que yo no uso horno, me gusta hacerlo en la estufa. Entonces, lo que vamos a hacer será agregar eh, la mitad de la mezcla a nuestra primera olla. Y luego vamos a agregar la mezcla restante a la segunda olla. Como les dije, yo estoy ocupando dos, pero si ustedes tienen una mucho más grande, lo único que tienen que hacer es agregar toda la mezcla eh, con la olla previamente engrasada y esto lo vamos a llevar al fuego aproximadamente por media hora. Vamos a ir mirando qué tal está la torta, eh, miramos su consistencia y cuando esté doradita por los lados procedemos a darle la vuelta. Finalmente este fue el resultado de nuestra deliciosa torta de vainilla sin horno de el día de hoy quedó muy rica eh, los sabores quedaron perfectos no quedó para nada dulce, quedó muy balanceada en cuanto al sabor, quedó doradita, ustedes saben que a mí me gustan las tortas así, demasiado esponjosita y súper bien cocinada por dentro, entonces yo les animo, es una torta muy rica que pueden usar para fechas especiales, si ustedes quieren la pueden decorar por encima y listo, les va a quedar un lindo regalo, espero que les haya gustado y que me puedan dejar su manito arriba.